Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el Aperitivo en esta opción de confinamiento que todavía estamos. Y bueno, cada uno está en una cosa. Yo estoy en fase 2 mañana y estos señores están en fase 0.5, me parece. O ni eso. Desde Granada, Javier Reyes, y desde Madrid, Kei Echavarría. ¿Qué tal estáis? Divinamente. ¡Hola! ¿Qué tal, Javier? Estamos genial. Estando contigo, pasando tu confinamiento. Hasta aquí dura el programa, pues tengo que invitar a algo que está muy, muy amables conmigo. Yo tengo aquí unas cositas. Eso, eso. Sí, yo también. He de contar la realidad. Es la tercera vez que intentamos empezar el programa porque no había manera. O sea, llevamos una hora larga para conseguirlo. Y me he tomado dos copas de vino y a ellos también. Con lo cual, bueno, no. Kei no, porque ha estado malita. Tú has estado malita. ¿Estás recuperado ya? Yo he estado malita, sí. Pero aquí tengo mi cóctel, mi limonada, que me la he hecho mi bubu. Y tenemos la limonada. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios tengo! Estoy hasta ante una de las eminencias, uno de los artistas, para mí, más importante, Leonardo da Vinci, el que cambia a las mujeres, el rostro, todo, la cambia todo. Si queréis tener una nueva mujer cada día en su casa, si acaso se aburren alguna vez el novio, el marido, y no la quieren ver, llamen a Javier, porque la convierte totalmente diferente. No sé cómo lo hace. Yo he visto tu página. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace genial. Y eso es lo que nos va a contar esta tarde Javier Reyes, uno de los artistas más conocido de aquí, de entre todas las famosas, entre todas las celebrities, como el Hola y televisión y muchas cosas más que nos va a contar, porque quiero que me lo cuentes todo. Entonces será un programa emocionante, Javier, porque tiene tantas cosas que contarnos, que la gente que todavía no te conoce, pues yo sé que te conoce todo el mundo, pero las que no te conocen por este programa, hoy se van a enterar de quién es Javier Reyes. ¡Madre mía, cómo está! No me extraña, mira cómo sale con los pelos y todo, ella hoy sale. Bueno, dos horas arreglándome para que, digo yo, bueno, ante Javier, después, como me pone tan bella, imposible igualarlo con las cosas que hace conmigo. Pero creo que lo he hecho bien. El make-up, ¿cómo está el make-up, Javier? ¿Cómo lo ves? Es de lujo, es que no estoy viendo la foto porque está guapísima. Te digo nada. Si es que eres un lienzo, ni el Da Vinci, tú es que naciste. Lo tuyo no es normal, lo tuyo fuera de serie. Qué bonito. Oye, Javier, en tu página web hay... me ha hecho gracia porque he leído antes la página web y decía que eras una joven promesa consolidada. Yo no sé cuándo te hicieron esa página, porque llevas 20 años siendo una promesa consolidada. Entonces, eres uno de los reyes de todo esto, haciendo honor a tu apellido, ¿no? Esa página, la verdad es que se está cambiando y ahora va a salir la nueva, que sale en breve. Va a salir nada. Lo que pasa es que, bueno, la tengo ahí un poquillo con esa historia ahí, que tenemos que cambiar algunas frasecillas, algunas cosas, porque ya lleva mucho tiempo. Y aparte que el nuevo reciclado va a ser bastante bueno. Pero muchas gracias por lo de... Pero hace ya mucho tiempo. Ya empecé, imagínate, con 17 años. Empecé en esto. Tengo 45... Ya son unos cuantos años. Tienes todas las fotos, yo he visto todas las fotos del mundo mundial, de todas las personas más importantes del panorama de la farándula y del famoseo español. Todas las tienes. Ahí estamos, la verdad es que sí, que estoy ahí con ellas. Y bueno, es un lujo que quieras contar conmigo, como Kei, ¿no? O sea, que en su día, sin conocerme, un día de estos buenos que nos da la vida, nos pone el calma y los astros se alían y nos ponen a gente tan buena como tú y como ella. Ya que estamos, imagínate. No, gracias. Vamos, tómate algo, que está apagado. Y claro, repito, yo ya sabéis que he superado el COVID, que estoy bastante bien, que el coronavirus no ha podido conmigo, de momento, gracias a Dios. Pero me quedan tres síntomas todavía, que es la papada, la barriga y la melena. ¿Tú crees que esto tiene solución? Sí. Es cremallera, ejercicio y cremallera. Y de vez en cuando, si te haces alguna cosita más, también te ayuda. Sobre todo, yo lo que se está empezando a trabajar ahora, yo lo llevo trabajando hace muchísimos años. O sea, tanto toallas desechables, etc. O sea, lo único que la mascarilla, la otra mascarilla a la hora de maquillar, la de plástico,
en la que no, ¿cómo se llama? Como una pantalla, ¿no? Una pantalla. Esta pantalla es lo único que tienes que incorporar nuevo. Y bueno, y con los guantes, pues depende de la persona, depende del trabajo, así podrás actuar o no. Pero bueno, hay unos de nitrilo que creo que son bastante buenos. Sí. Y no te suda tanto la mano. Entonces, se puede trabajar como se, como están currando en los hospitales, ¿no? Y bueno, y son cosas que te tienes que adaptar. No me va a costar tanto como otros compañeros, porque yo llevo trabajando muchos años con una cita de una hora, hora diez, que le doy a cada clienta, y van viniendo al estudio, y así es como vamos trabajando, vamos, como así voy trabajando yo. Porque me gusta tener, sentir que estoy con una persona, que le dedico tiempo a esa persona, que no tengo prisa. Entonces, es diferente a los compañeros que tienen, por ejemplo, un salón a pie de calle, que les tienen que nos están acostumbrados a coger de hora y pico, hora y pico. Y yo creo que eso no se tiene que perder, que hay que dedicarle un tiempo a la gente. Su tiempo hay que dedicárselo. Hay que mimar al cliente, hay que mimar al público, ¿no? Porque en realidad es de lo que realmente vives, ¿no? Y luego, bueno, también va mucho con la persona. Eso va mucho. ¿Tú crees que se vaya a crear un tipo de maquillaje diferente, individual para cada persona? ¿O se, ya podréis vosotros mismos tomar medidas sobre lo que está, lo que habéis trabajado toda la vida? O sea, desinfectar los pinceles. Sí, por lo que te he dicho. Bueno, contigo me pasó. La última vez que estuvimos trabajando, le suele llamar mucho la atención a la gente porque yo siempre llevo mi botecito y cada trabajo, por eso llevo tanto pincel. Y me dicen, ¿dónde vas con tantos pinceles? Porque al tener tantos pinceles, cuando voy a trabajar con 3 o 4 personas en una sesión de fotos, a mí me gusta tener cada producto con cada una, tanto la borla como una esponja. Claro. Yo creo que eso es fundamental porque nadie sabe lo que puede tener en la piel. Y en este caso, ahora, más todavía, más controlado. Si tengo que coger a veces 2 esponjas o 3, yo en eso nunca he escatimado. Porque yo en la limpieza me ha gustado mucho. A mí me gustaría saber cómo nació Javier Reyes. ¿Cómo nació ese artista? ¿Cuáles fueron sus inquietudes al principio? ¿Qué fue lo que le llevó a tener tanta creación, tanta imaginación? Porque la verdad es que lo tuyo es una obra de arte. Lo que hace, se te cogió cariño, porque lo he visto por tu trayectoria, se te ha cogido mucho cariño, te aceptaron bastante bien. Y a mí me gustaría saber cómo fue eso, cómo empezó todo. Que nos lo cuenten muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero que nos lo cuenten lo mejor posible. Pues mira, eso empezó pues en Jaén. Yo me quería dedicar a la peluquería, mi madre no quería, mi madre quería que me dedicara a otras cosas, como en todas las familias, ¿no? Que siempre quieren. Y yo no, yo me gustaba a mí el tema de la peluquería. Entonces empecé en una academia con 16 años, 16, y empecé allí en una academia, tal, hice mis 2 añitos y de golpe y porrazo, bueno, empecé a trabajar allí haciendo mis pinitos y mis cosas con los mismos dueños de la academia y ya dije un día, me hago la maleta y me voy a Madrid a probar. Y me vine a Madrid. Y en Madrid, pues bueno, ahí empecé trabajando realmente como se ve de trabajar y empezar lavando cabeza, barriendo pelos, o sea, fíjate, desde abajo, ¿no? Y ir subiendo, fíjate, poquito a poco, y eso fue la empresa que estuve 6 años, y luego ya me fui con otro compañero, que fue Alberto Cerdán, primero con Luis Itachi, luego con Alberto Cerdán, me fui con él y ya estuve 2 añitos con él, que fue la bomba trabajar con este señor, y bueno, y hasta ahora prácticamente. Ya luego me dediqué, empezaron a llamar decibeles, el primer año que se cambió todo, cuando no estaba ya Ángela Navarro, y empecé a coger otros compañeros y tal, y bueno, y empecé ahí, yo con ese año ya maté el gusano, y ya empecé, y eso fue mi lacho, programas de televisión, Televisión Española, el show de Flo, informativo de Televisión Española, que estuve con Elena Resano cuando le hice el cambio de imagen, bueno, fue todo como pum, 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 todo muy lachado. ¿Una aceptación rápida? Sí. Eso fue todo de esto que tú te pones, dices, tengo 45 tacos, hace nada tenía 19, miro para atrás y no me conozco, o sea, y me ayuda a la historia, ¿no? O sea, no sé cómo ha ido pasando todo. Y lo más importante es que sigo siendo, creo, me dice, que sigo siendo el mismo y con da vida, pues más todavía. Un vinito que me da la vida y ahora mismo me está dando la vida con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Pero a ver, ¿qué es lo que te llevas tú cada vez que maquillas a un artista de eso? ¿Qué es lo que te llevas tú del artista? ¿Qué es lo mejor que tú recuerdas de cada una de ellas? Porque yo sé que tú caes muy bien, pero de la otra persona, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te encuentra en cada una de ellas? ¿Qué situación? ¿Qué recuerdo bonito? Espera, espera. Vamos a hacerlo para la siguiente parte, todo eso que acabas de decir, ¿vale? Lo cortamos aquí. Recuérdense, suscríbanse y además...
Bueno, yo ya no puedo ir a su casa e infectarles porque ya no tengo COVID, así que, pero les mando, ya no vale de amenaza, les mando a la mascota que es Golfi, que es un dinosaurio y es carnívoro, ¿les parece? Bueno, volvemos ahora mismo, cuídense, no se me vayan. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Hípica Española? Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en la Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21 con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, Dime. ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo Sí, oyes y lo claro. escuchas, pero no es nada No, forzado, no me mates, no, no me mates ya, Golfi.
Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos de vuelta. Segunda parte del programa y le he cortado a Key, pero le vuelvo a decir. Estabas hablando con Javier. Cuenta otra vez la pregunta, anda. Pues te estaba preguntando qué es lo mejor que te llevas cada vez que maquillas un artista. ¿Qué es lo que te lleva de cada una de ellas? ¿Qué recuerdo? ¿Qué feeling coges? Porque imagino que son diferentes, cada una es diferente. Pero ¿qué es lo que tú te llevas de ellas? Porque yo sé que tú caes muy bien. Pero de ellas hacia ti, ¿qué es lo que te llevas? Yo me llevo, estar con cada persona o estar con cada cliente o con cada artista, siempre aprendes mucho. Porque cada uno te puede aportar algo. Que es, al final tenemos que ser esponja. Yo me gusta mucho absorber y aprender cada poquita cosa, aprendo de ella y aprendo de sus truquitos. Uh-huh. Y sus trucos, lo que me enseña a intentar crecer. Y entonces eso es lo que yo me llevo, como me llevé contigo el día que te conocí. Uh-huh. Porque para mí fue lo mejor. ¿Cómo? Que fue, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Los trucos tan bonitos que me contó ese día. Nos conocimos en una de mis sesiones con Pepe Botella, que aquí de arriba tenemos dos fotos espectaculares, como lo pueden ver. Esa fue de esa sesión de fotografía que hicimos. Y la verdad que fue una conexión rápida. Me acuerdo que me dice Javier, bueno, ella entró al camerino y la veo muy así, muy qué sé yo cuánto. Pero luego cuando empezó a hablar, me pareció una persona completamente lo que yo me imaginaba. Genial, normal. No la típica modelo snot, ni nada de eso. O sea, que fue una conexión muy bonita. Yo creo que hicimos buenas migas y por eso yo siempre lo he tenido en cuenta. Y te dije, Mariano, hay que hacerle una entrevista. Sí, sí. Porque hay que hacérsela. Porque de todos los maquillistas que me han, estilistas que me han maquillado, que no se me ponga celoso ninguno, pero ha sido una conexión bestial con él, algo muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y personalmente hubo mucho feeling. Sí, la verdad que hubo mucho feeling. Porque aparte, cuando a mí me mandó Pepe las fotos, unas fotitos tuyas, para lo que íbamos a hacer, el trabajo, que íbamos a hacer un test, unas cositas para unas revistas y unas cosas, porque ya es una pedazo de mujer, no digo nada, o sea, que lo esté viendo esto, lo puede ver, pero, y en las fotos de atrás, y bueno, y conocerla ya es un lujo. No me quiero todavía más porque es que se me llena la boca, y yo conozco dos días ya a Mariano y es que no me da la vida, sino que ya le doy hasta una aceituna y lo que haga falta. Bueno, yo te he insistido mucho en las aceitunas y las patatas, que tenían que estar ahí, ¿eh? Te he insistido mucho. Te he insistido mucho en las aceitunas y en las patatas, que tenían que estar en el tema. Y además, es trabajar con... y la otra de mi tierra, de la abuela. Patatita, trabajar con... Y aquí, bueno, es el rollo, que voy a lo que voy. Es que trabajar con una
persona como tan importante, porque lo eres, eres muy importante, eres de verdad, y tener la sencillez tan grande que tiene, Mariano, que tiene una sencillez increíble, ¿cómo no te vas a sentir bien? O sea, te sientes como en casa, ya las fotos salen diferentes, ya él te está maquillando, te está haciendo un chiste, te está riendo. Claro, a ver, yo, la parte que me toca, quiero decir, según nos conocimos, ni siquiera hablamos, bueno, hablamos luego, pero según les estábamos chateando, ya estábamos bromeando, quiero decir, eso es porque es una persona muy sencilla, muy rápida. Cierto es que cuando yo pongo el modo encantador, que tengo una mala leche espantosa, pero cuando pongo el modo encantador suele funcionar bien. Pero es que es fácil con él. Estás acostumbrado a tratar con muchísima gente, a tratarla siempre muy bien, claro. Y se te nota, ¿eh? Claro, la verdad, claro. Que eso te lo da el rodaje de la, claro. Y quiero retomar un poco lo que me estaba diciendo Klein ahora mismo, que se me ha ido un poco la pinza. Klein, dime algo, refréscame la cabeza, porque se me ha ido lo que estábamos contestando y que me hemos ido aquí, allí, allá. No, estamos en el aperitivo del Mariano. No, estabas hablando de cuando lo conocimos, la sencillez que tiene tan grande de conectar con la persona, el ánimo que le das a cada modelo cuando la maquillas y eso, lo bien que nos hace sentir. Cuéntanos anécdotas tuyas con personajes y celebrities que has trabajado, cuál ha sido... Puedo contar una anécdota, además, en una sesión de fotos, no te quiero decir la persona, pero Dilo. Estamos haciendo una foto. Y dijo que la modelo era un poco tiesa, maja, un encanto de mujer, pero un poco tiesa. Y la verdad que era ya no sé qué, no sé cuánto, y decía el fotógrafo, Javier, cuenta un chiste. Y yo diciendo, cuenta un chiste. La modelo allí, tra más tiesa que un ajo, hay que decir un poco cómo posar y tal. Y además miramos un poquito de la alta alcurnia de las cosas de la vida, pues ya está. Entonces pues se me ocurrió contar el chiste que os voy a contar. Abuela, ¿a ti cómo te gustan los huevos? Dice, uy, a mí que me deja aquí en la barbilla. Vaya. Cuando yo conté ese chiste, el fotógrafo metió detrás de la cámara a esta mujer que era de traca, la otra ni se inmutó, era... Mira, de verdad, ese día fue lo divertido, es que lo recordamos con cariño, hasta ella, porque fue muy bueno, la verdad. Y luego tengo otro en Islas Mauricio con una artista que a la cual las quiero mucho, la adoro y es arcojonante. Yo creo que no le va a importar que la nombre, porque es una persona que las quiero mucho, Antonia Delate, ¿vale? Uh-huh. Y amiga. Y Antonia, pues estábamos en la sesión de fotos y estábamos, ella la hicimos meterla en medio de como un río enorme que el río era como un barrizal. Las fotos iban a quedar preciosas, no, que quedaron divinas, montan en una canoa, bueno, una pasada, fueron para ola y eso fue una maravilla. Y estábamos haciendo la foto y no te puedes ni imaginar. Yo, Antonia, tal, venga, que hemos terminado. Esta es la última, venga, mete la cabeza en el agua. Pero ¿qué dices? Yo voy a meter la cabeza ahí en el agua, que yo no la meto. Antonia, que es la última, mete la cabeza. Y dice, no, Javier, no, yo no la meto. Y dice, bueno, venga, ir ya posando como allá mi Antonia, que eso para comenzar a con papa, está mojando papa de todo. Ella cogió, le salió del alma, en vez de tomarse la cachondeo, no, hizo traca atrás. Se metió, sale para arriba, ella adivina cómo se pone su foto. Mira, el fotógrafo y yo metía detrás de la cámara, que era esto, muerto de risa. Detrás de la cámara, ella con. Y decía, cabrón, ¿por qué te ríes? Porque tengo otra cara, sonrisa, me dijo de todo. Todo el rímel corrido, la sombra, la cara entera, el pelo chafado. Bueno, no podéis imaginar qué panza de reír nos pegamos ese día. Y eso Antonia lo recuerda con un cariño, por eso creo que no le importa de que lo esté comentando con vosotros. Y es que Antonia es divina. Antonia se le manda un beso grande y aparte que ahora está un poco con cosillas de todo. Pero es la bomba, la verdad. Y esa la voy contando, no sé si tengo alguna más. Si me voy acordando así... Claro, sí, sobre la marcha, vete contando. Venga, Mariano, pregúntale, porque aquí lo voy a preguntar yo todo a Javier. Claro, ¿no? para eso estás fichada, para ello, ¿no? Para que preguntes tú. No, la verdad es que a mí me gustaría saber, que es lógico, ¿no? Estamos en medio de todo este follón de confinamiento, tú estás en Granada, tu trabajo está en Madrid.
¿Cómo llevas todo eso? ¿Cómo estás viendo todas estas situaciones? Y estás súper alegre, súper simpático, pero el tema del trabajo me figuro que te ha afectado, ¿no? Trabajo ha afectado muchísimo a tantos compañeros como a mí, y esto hasta que se reinicien de nuevo las sesiones de fotos y todos los eventos y tome toda su rutina. Ajá. Y que empiece todo a circular y empezar la actividad, va a ser jodido. Yo en mi estudio, la verdad, que tengo el lujo de que viene gente, muchísima gente, a que les corte el pelo, a que las maquille, a que las peine. De vez en cuando hay alguna cosa que pueda hacer algo de color, pero no me suelo meter en el color. Y ahí tengo yo siempre mi gente, que es como la cara B, que siempre me dicen: Javier, ¿tú me atiendes? Digo, yo atiendo a todo el mundo, porque todo el mundo somos personas. No porque uno esté dando la cara adelante, no tiene que ser. Y bueno, me vienen cantidad de gente aquí, sobre todo recomendaciones de boca a oreja, ¿no? Que nada que les corte el pelo. Y eso es lo que también me va manteniendo un poquito más mi estudio, que los tengo ahí un poco reservados, porque con el tema de que no nos podemos mover entre comunidades, yo quiero respetar un poco el confinamiento. Hay mucha gente que no, ¿qué tal? ¿Qué puedes venir? Porque es tal, verdad. Hay que respetarlo. Y si nos están diciendo, hay que darle también una oportunidad a mucha gente, ¿no? Y de que en este momento están ahora llevándonos, y hay que estar ahí. Y bueno, y cuando se empiece un poco a levantar la mano, intentaremos comenzar un poco con todo, a ver cómo arranca. Y bueno, yo confío que sí. Estoy intentando, yo os digo, da vida. Os digo, me gustó sobre todo el nombre, y me parece que tenemos que darnos vida lo uno a lo otro, y tenemos que apoyarnos lo uno a lo otro, a ver cómo sale esto, pero yo creo que va a salir bien. Vamos a darle un voto de confianza dentro de la crisis gorda que nos va a venir encima, pero vamos a intentar a ver si con un poco de optimismo, con ánimo, con, no sé, juntarnos con gente maja en estos casos, como estamos ahora mismo aquí y tal, pues yo creo que subiremos y superaremos esto, porque hemos salido de otras más gordas. Y este bichito no lo va a conseguir, que no lo va a conseguir. Que te digo yo a ti que está guerra, que yo no veo al enemigo, no me va a conseguir. Vamos a pasar a la siguiente parte. Evidentemente, cuando se refiere a gente maja y simpática, se refiere a todos ustedes, a Kay y a él, a mí no. Volvemos ahora mismo, ¿eh? No se me vaya, cuídense. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap, porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green Sire, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, última parte y no por ello menos importante. Mi coletilla habitual en esta última parte. Estábamos hablando de qué querías hablar, Javier, qué querías comentar. Yo creo que es bueno saber qué es lo que tienes preparado, el viaje, la situación, no podemos viajar. Yo estaba haciendo una oferta ahora. Nosotros somos especialistas en fomentar turismo. Y turismo fuera de España y dentro de España, claro. Fuera de España lo vemos muy difícil. Y evidentemente ahora lo único que podemos hacer es movernos dentro de España. Tú eres muy viajero y tienes tu base en Madrid. ¿Qué es lo que ves de cara a un confinamiento que tarde o temprano va a desaparecer y la situación que tenemos por delante, ¿no? ¿Verdad, Kay? Sí. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Piensas tú que después de esto pues te moverás a otros territorios o seguirás aquí apoyando tu ciudad? Tu territorio, que es el que te ha dado desde el principio el buen visto, o piensas expandirte? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo piensas tú encajar? Yo siempre uno quiere llegar a donde le deje, ¿vale? Esa es mi opinión. Uno tiene que llegar donde le deje. Cerrar algo que has empezado, llevas todo un trayecto, toda una vida, y ahora cerrar una etapa para empezar una y empezar de cero, para mí... Yo no pienso de esa manera. Ahora, yo trabajando en Madrid, teniendo mi base en Madrid como la tengo, si me llaman de cualquier otro sitio, yo me pienso desplazar. Evidentemente, me llaman de Italia, de Nueva York, me llaman de cualquier otro sitio, uh-huh. De Grecia, a donde tengamos que ir. Normalmente, todos los grupos se hacen en Madrid, ¿vale? De Madrid salimos directamente. Pero hay veces que me ha llamado alguna novia desde Estados Unidos, porque le ha gustado mi trabajo, se ha metido en la página web, me ha hecho contratar una modelo que ella ha querido. ¡Qué sí, bueno! ¡Qué bueno! Por ejemplo, ahí fue una modelo que era muy conocida, me hizo contratarla, la contratábamos y tal, y nada, entonces yo le hice como 5 o 6 pruebas, ¿vale? Ya,
y yo se las mandamos todo y ella, pues, esas 5 o 6 pruebas no las pagó y tal, y ella quería que fuera a la boda, pero luego por historia no pudimos viajar, que ella quería que viniera también la modelo a Nueva York, a su boda, que nos pagaba todo y tal, y al final por temas de curro no pudimos desplazarnos. Pero bueno, que tantas esas cosas que pueden salir en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, dispuesto y abierto a lo que haga falta. El caso es trabajar, juntarse con gente maja, disfrutar de tu trabajo, de algo que has creado y que te ha costado y que, bueno, que la vida pues nos está dando, ¿no? Que es el regalo de la vida. O sea, en realidad, esto es un campo en el cual, lleno de olivos, pues nos ponemos a sembrar, lo estamos arando y una vez que tienes pedazo de árbol vas a abandonar eso. Eso no se puede abandonar. No. Tenemos que recoger este fruto bonito que nos va dando y es aprovecharnos de eso. Hay una preguntita que yo quisiera preguntarte. Por ejemplo, cuando yo me tiré fotos contigo la primera vez y me dice Pepe, bueno, que te vas a tirar, te va a maquillar un maquillista que es súper conocido y todas esas cosas, yo iba un poquito nerviosa, bueno, voy a conocer un maquillista súper famoso. ¿Vosotros tenéis la misma, tú tienes la misma sensación cuando vas a maquillar todas esas celebrities y todo eso? ¿Te dan esos nervios? ¿Te pones nervioso también? ¿Sabes con quién? Eso me pasaba al principio, ¿sabes? Mi primera clienta y amiga, sobre todo amiga, muy buena amiga, que ya no está con nosotros, fue María Pineda. Y yo cuando... ¡Ay, mi amiga! Perdona que te interrumpa, mi gran amiga también, María. María, que en paz descanse. Hoy he estado viendo fotos de ella y ayer también, porque, bueno, a veces la recuerdo, esa melena espectacular que tenía y... Correcto. Y como ella estaba de... Entonces, yo me ponía nervioso cuando venía María. Cuando venía María con Joaquín, estaba yo trabajando en la peli y venía ella, yo me ponía nervioso. Y luego con los años, ver a María y luego que vas atendiendo a la gente... Y, hombre, siempre te tienes que informar un poco, pero te pones un poco, pues siempre, no sabes la reacción de cada persona, cómo es, cómo no es. Claro. Es agradable. Es un directo, estoy en la terraza y evidentemente se están oyendo, pues tiran las botellas al sitio, ¿verdad? Oyen algo raro, Mariano, que no le resulte esto, que es que estamos, esto es las cosas del directo de la vida, de este hombre, que ya qué cosa. Pues me voy a lo... Tú imagínate que te llega un tipo como yo para que le tienes que maquillar y entonces ¿tú qué pensarías? ¿Qué coño hago con este hombre? Porque ¿qué hago yo con este? Te ha pasado más de una vez, supongo, ¿no? No, y de hecho esta vez me ha tocado trabajar con políticos de CTC por hacer campañas de temas para las elecciones y tal. Ajá. Y no, es tenerlo, mimarlo y a ti te saca un partido que tú ahora mismo, yo te veo un maqueo y tú estás ahora más guapo de lo que estás. De eso no me cabe duda. Tienes a la contraria el doble de compensa. No, de eso no me cabe duda, Dios mío. Vale, lo tendré presente y ya hablaremos cuando vuelvas de Granada a Madrid. Es verdad que las clientas, pues eso, siempre te pone un poco nervioso con, no sabes con quién, depende de qué personaje, muchas veces con alguna modelo. Yo con Clay me pasó cuando me dijo Pepe que era una tía genial, qué tal. Siempre, pero aunque tú sabes que somos a lo mejor con una gente de una manera, si vas a tener feeling, si no vas a tenerlo. Y ya desde el momento uno, ya empieza, yo me gusta observar mucho. Y yo estoy ahí, ya empieza a verla, ya decía, con esta mujer esto es para comérselo. así salió el trabajo rodado. Pero si te pones tú nerviecillo, lo tienes siempre. Porque nunca sabes lo que va a poder salir de eso. Lo mismo sale bien, que sale mal. En un viaje lo mismo, cuando vamos un grupo de gente, a veces no nos conocemos. Yo conozco un fotógrafo, o en este caso conocería a Klein o a ti, Mariano, y no conocemos a tal, y dices, a ver qué manzana podría. Cuando sale el trabajo bien, vienes del viaje, que te toca en Mauricio, en Estados Unidos, te vienes después a tu casa y te acuestas, dices, gracias Dios mío, porque todo sale bien. Y ha cuajado, ¿eh? Como salga una cosa malamente, ya el trabajo al garete. Yo intento hacer equipo siempre, ¿eh? Intento hacerlo. Siempre, me gusta hacer equipo. Aunque siempre está una manzana podrida, como digo yo, con gusanito, hay que hacer un poquito de... Siempre hay una manzana podrida, es lo que te iba a preguntar. Exactamente, ¿te has encontrado más de una modelo o incluso más de un miembro del equipo que hubieras matado, pero además con un cuchillo sin filo o no? Así. Sí, porque luego a mí me gusta la gente directa y si les pasa algo conmigo o le pasa algo con alguien, que venga y te lo comenten, ¿no? Pero hay gente que luego va por detrás en vez de resolver problemas, que es tan fácil, oye, pasa esto, y encima vienen también te lo dicen con malas maneras. No sé, porque a lo mejor ha pasado o se le ha cruzado algo la cabeza que a lo mejor no le ha gustado, yo creo, como me pongo el flequillo. Y por esa tontería de nada ya
no ha caído. A mí se me parece, se me hace difícil que alguien pueda protestar del trabajo que tú, que lo haces tan perfecto, que cómo, que tiene que ser, claro, hay muchas artistas que tienen manía de todo, o sea, se creen tanto que les supera todo, sí, todas las cosas que tienen alrededor. Entonces, pero es difícil encontrar contigo eso. Y aparte de eso, ¿cuál es lo más grande? Yo sé que todo ha sido grande, yo sé que todo ha sido bueno. Nunca podemos decir, no, ni que esto es más bajo, ni que de esto. Pero una de las que más te han impactado así, que te he dicho, madre mía, es que esto es como ha sido el sueño de mi vida, hacerlo. Y que se te ha hecho realidad. ¿De trabajo? No sé, es que yo, para mí, cuando voy a trabajar, para mí es un comienzo de a ver cómo sale y es un impasse con la persona que trato en ese momento, ¿sabes? Para mí, yo lo veo así, ¿sabes? No, para mí, trabajar con Antonia Delate es comértela con patatas. Sí, cuando trabajo con Ana Obregón es comértela con patatas, porque Ana es divina y ahora está pasando momentos difíciles, ¿sabes? Muy difíciles, sí. Son gente encantadora, ¿sabes? Y estar currando con ella y tener ese lujo que cuenten contigo para hacer cosas. Yo qué sé, es que tengo tanta gente en Instagram que a veces ahora me tendría que chuletear un algo. ¿Te ha ocurrido también que te han pedido? O sea, las mismas artistas, como muchas artistas piden su fotógrafo, siempre dicen, no, yo no me voy a hacer esta sesión de fotografía, no voy a posar para el Hola, no voy a posar para tal revista, si no es este fotógrafo. ¿Te ha pasado lo mismo a ti? Si no es con Javier Reyes, no me dejo maquillar o no me dejo... Muchas veces lo han hecho. Y me pasó con un viaje que tuvimos ¿A dónde fue? Espérate, Javi. Fue a Mauricio con Almudena Fernández y tuvimos ahí que hacer un trabajillo y estaba con Omar también, que era el fotógrafo, y hasta que cuajamos, que yo tenía una boda, un sábado, un fin de semana, hasta que cuajamos, cómo, de qué manera, me iba, no me iba, hacía, no hacía, y tal, la verdad que fue un lujo que estuvieran la revista Hola conmigo, coordinando, los relojes Tahauer, lo otro, tal, y yo diciendo que no puedo, y oye, lo cuajaron todo de tal manera, y se hizo ahí un pedazo de equipazo, y hasta día de hoy estamos achicharrando el WhatsApp, porque tenemos un grupo estupendo. ¿Verdad? Porque no conocíamos mucha gente. Nada más que Almudena, Omar y ya está, y alguno más. Y fue un viaje, bueno, maravilloso. Isabel Otino, que es una estilista también maravillosa de Hola, que me encanta cómo trabaja y es una compañera bien, la verdad. Oye, estamos ya en el tiempo. A mí me ha sabido a poco, me figuro que a vosotros también. Me ha faltado entrevista y me ha sobrado vino, porque hemos estado una hora antes preparándolo todo. Pero a mí me gustaría que vinieras otra vez, Javier, ¿no? ¿Te parece, que? A mí me encantaría, porque yo sé que todavía tiene muchas cosas más claro que contarnos. Por supuesto que sí, además que tenemos otra sesión de fotografía pendiente. Porque en cuanto pase eso, ya, claro que sí, tenemos esa fotografía pendiente. Necesito volver a llenar mis paredes de esas fotografías tan maravillosas que me hizo. Es increíble, no parezco ni yo. Es que lo bonito que tiene es que saca lo mejor de ti y al mismo tiempo eres tú, pero lo triplica, pero con una naturalidad tan increíble que hijo, es que eres claro, el... Si no me digas eso, me va a sacar los colores. Yo voy a decir algo que Kay no, a lo mejor no quería que dijera, pero es que cuando ella manda un stick dentro del WhatsApp, lo manda calva, con lo cual ustedes pueden saber ahora que esa melena es una peluca falsa, o sea, no es verdad, ella es calva completamente. Javier, para mí ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por aceptar nuestra invitación y esperemos que pronto pase todo esto y estemos juntos y puedas embellecerme una vez más como lo has hecho en otras ocasiones. Yo quiero contar una anécdota más. Venga, tira. Nos fuimos a hacer un reportaje que fue de los primeros trabajos que hice con Norma Ruiz. Y nos fuimos a que Norma es para comértela con patatas, es que os como a todas con patatas, ¿sí? Mira la donde tengo las patatas y me falta un huevo, pero no, pues, bueno. Y estábamos en Fuerteventura, hicimos unas fotillos y tal,
y llegó el borrazo y así trajo su perrete. Su perrete, que lo tiene un nombre curioso porque es monísimo, se llama Red Butler, ¿vale? Ella le tiene el nombre. Y yo desde el primer minuto que yo al perro le dije Chuchi, y con el Chuchi se ha quedado. Le ha cambiado el nombre. Y no se llama Red. Bueno, pues en el hotel lo dejábamos en la habitación, nos íbamos, hacemos nuestra sesión de fotos, ay, el perrete tal, no sé qué. Él hacía sus cositas en un pañal que poníamos y tal, el perrete nunca se movía de ahí. Pues lo teníamos siempre escondido, vamos a los sitios, la norma, lo metía, era muy chiquitín, en los de este y tal, venga, para arriba, para abajo, para acá, para allá. Y de golpe vienen, ya cuando nos vamos a ir por la puerta, siempre cuidando el momento de que el perro, porque el perro no podía estar con nosotros. Bueno, pues estamos ya, que nos vamos a ir y tal, y sale el director y la gente del hotel, bueno, a despedirse, esto, lo otro, y dice, oye, por cierto, qué mono el perrillo, y dice, mira qué mojo es el perrete, y además que ha hecho sus cositas, qué bueno así, y dice, nosotros que le estoy diciendo, tierra, trágame ahora mismo con el perrete, la que hemos liado, la otra, madre mía. Pues eso fue una anécdota un poquillo del perrete. Como poner una guinda de perrete, ahora ya está. ¡Qué bello eres! Eres un encanto, eres un encanto de persona, de verdad, no me canso de decirlo. Pues, oye, muchas gracias, Mariano, por contar conmigo. No, a ti, por haber venido, porque además... Querido contar conmigo, para mí es un lujo, y estar acompañando en este ratillo de cervecilla, de vinito, de vida... Que ya lo haremos como normalmente lo hacemos, porque normalmente hacemos un programa en un restaurante, tomando el aperitivo con los amigos, todos reunidos, o sea que en cuanto pase eso, aunque estemos debajo de una cúpula de cristal, vale. Pero que sea en un sí. José Luis, por ejemplo. No, por ejemplo, un José Luis, y tomarnos el aperitivo como Dios manda, y cuando yo esté buena, por supuesto, para poderme tomar esos vinitos con vosotros. Es un por favor, no, yo estoy encantado de que queráis contar conmigo, y cualquier cosa, aquí estamos a vuestra disposición. Y esto es un programazo, vamos, lo que yo llevo visto, que esto va a ser reproducido en el YouTube, no te digo nada. Campana y se acabó, como lo del 1-2-3 que había antes. Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Señoras, señores, estos dos genios magníficos, maravillosos, guapos, simpáticos, agradables, súper profesionales y únicos, volverán cuando quieran. Va a ser un placer, además, que vuelvan. Y yo vuelvo en 2 días. A mí me tienen que aguantar, y le agradezco un huevo que me aguanten, ¿eh? Y lo del huevo no lo digo nunca, pero hoy me apetecía. Cuídense. Hasta el siguiente programa. Chao. Bienvenidos a un nuevo programa de Tomando el Aperitivo com desde el confinamiento. Bueno, o la apocalipsis zombie. Estamos grabando. Sí, estamos grabando, y esto es una toma falsa. ¡Chul! A tomar por saco. A ver el aperitivo que te montaste tú, a ver qué. Mira, Key no ve nada, está con los ojos ahí entornados. No me pongo la gafa. Y la mesita que tienes ahí montada. Ole, ole. Yo me quillo de Murcia, que me gustan mucho, las de la abuela, esas son de aquí de Jaén, que son auténticas, aunque estoy en Granada. Unas patatas Santo Reino de mi tierra, de Jaén, buenísimas. Yo me quiero ir para allá. Que viene de Navarra, el vino, que es de rico como vosotros, que para vosotros es una, bueno, como una taja. ¿Cómo se llamaba? Que no lo has dicho bastante durante el programa. El vino, la vida. Que te da la vida, vato. Toma falsa, ya la tenemos. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos.
Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es.
¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.